Últimos momentos del deporte. Aquí nada más. Quedan dos partidos más. Solamente en la mesa tenemos un representante de cada equipo. Debe de haber representante. Bien. Bueno, estamos viendo el movimiento del balón para el equipo de Bolchevique. Hay que recuperar el número de caminados. Viene el número 23 combinado con el 11 del lado derecho. Le toma el balón. Se pierde la oportunidad de la activa Bolchevique con el 1-0. Entra dentro del área y no consigue el sostenido. Aquí el número 4, el 4 con el 23 de combinados. Bota, entra en el área, tira. No hay el sexto tampoco. El árbitro marca. Aquí está la solución. Un pase corto de parte del número 11. Aquí combinando en el lado izquierdo. Jugando con su compañero número 4. El 4 busca romper el triple, pero le bloquean el paso. El balón. Dice el árbitro, es falta del número 3. Nuevamente el balón en movimiento con el número 23 de combinados. Aquí se pierde el bote, dice el árbitro, busca el movimiento, dice el árbitro de violación por jalonar el balón en el bote. Aquí el 23, 23 con el 4, el 4 entra, tira, le comete una falta, la falta que es para el número 13, y el balón se va a poner en movimiento a favor de combinados. Aquí el número 17 tira, por poco y entra el balón. Va a meter el balón aquí en poder de combinados. Falta el número 24, dice el árbitro. Aquí el número 11 entra, tira. No consigue el ceste y lo recupera el número 24 de Bolchevique. Combina con el 0. El 0 que juega, buscando el gran izquierdo. Aquí también lo recupera el pase de aquí al número 24 y lo recupera el número 11. El 11 con el 16. 16 con el 4. Allí el pase corto. Nuevamente la buena carrera de Bolchevique con el número 2. Y está dentro del área que sigue los puntos. Dos puntos a favor de Bolchevique. El equipo que nos visita desde la comunidad de Tlajuapa. Aquí la falta para ganarse un punto. Tampoco llegó. Ya está cansado el jugador, pero. El balón en movimiento aquí con el número 24. 24 de Bolchevique. Jota, tranquilo. Busca romper su triple, pero prefiere combinar con el 0. El 0 hace una serie de cortes. Haga la falta. Rápidamente moviendo con el número 4 de combinado. Jota, limpia el triple, tira y consigue los puntos para combinado. Dos puntos a favor de combinado. Aquí el equipo de Bolchevique, tranquilo, dice el jugador número 24, tranquilícese, apenas otro punto, dice que la diferencia la sigue manteniendo arriba, pero aquí el número 0 pivota, intenta una pinta ahí con su contrincante, y últimamente el balón aquí con el 24, 24 pivota, entra en triple, pone el balón al área para el Zesti. El número 23 de combinado, combinado con 11. Hay una violación, dice el árbitro. En estos momentos se da por terminar el primer encuentro de este tiempo. Pedimos el score. El score. Cayó un punto más a favor de Bolchevique. En lo que toma el oxígeno, en un minuto. El equipo de Bolchevique y combinado con Bolchevique es que viene de La Guapa, Guerrero. La Guapa, municipio del mismo nombre, me parece.
ahora el cambio. Después de otorgar el tiempo que se pidió en la mesa y vemos aquí el balón con el cero. El cero que bota. Aquí va jugando en el lado izquierdo y cambia el balón al lado derecho con el 24. Intentaba conseguir los puntos, pero se le fue la oportunidad. Aquí el balón con el número 11 de terminado. Entra, él va corto. Aquí lo coge el número con el 24 que intenta tirar. Se le da la oportunidad el equipo de Bochini, pero el juego lo recibe el número 0. El 0 que viene. Ahora su vuelta para cambiar el 0 nuevamente. El 0 que combina en el lado izquierdo con su compañero. El que bloquean ahí el pase que iba. El 9 que tiene combinado. Cuidado con su compañero 11. La meta ya el 23 con el 11. Una junta. Tira. Ahí el ceste. El combinado es con 4 faltas árbitros. Y el número 2 intenta, consigue dos puntos a favor de su equipo. La meta aquí el balón con el número 23, el 23 de combinados con el 14. Aquí lo pone corto con el 4-4 con el 16. Nuevamente lo regresa para el número 4 que intenta tirar. Allí hace un esfuerzo y el balón no llega al lado. Va a meter el número 23 con un punto de 3. 3 puntos para el continuo. Aquí va el número 23 de combinado. 29, ahí con el número 23 nuevamente recibe el pase. El 4 se impide acomodar el pase. Tiene un balón por aquí. El 0 controla el bote. Combina con el 24 que intenta. No pudo desastar. Y el balón a favor de combinado con el número 4. El 4 que se equivoca de pase y lo recibe el número 0. Entonces, el Chirique. Entra, y vaya el ceste, el balón nuevamente para combinados. Combinados que llega, combinando allí, el número 4. Un minuto y con un intento de ceste allí, pero no hay nada. Falta para el número 3. Bien combinados. Ni modo, muchachos, ni modo. Sin querer queriendo se deja el juego. Aquí el número 2 de Bochelique es que intenta la segunda y no consigue. Nuevamente el número 3, aquí se va a ganar. Y nuevamente aquí el 0. Combinando con el 2, el más que rompe el triple y recibe. Es tiempo terminado. Hasta ahí nomás llegó el partido. Hasta ahí llegó la jugada. Vamos a esperar el score. El score final. Vamos a estar matando, muchachos. Estamos terminando un partido. Venimos un partido tranquilo. 20-15 favoreciendo a Bolchi. Bolchevique. En la cancha. En la cancha. Va a quedar el último partido. El último partido que va a ser entre Halcones y Bolcheviques. Halcones y Bolcheviques son los que van a jugar. Mientras tanto, te van a sacar el pelado, güey. Thank you.
segundo de juego. Todos sabemos que una actividad tiene un inicio y debe de tener un final. Lo que ocurrió entre el día de ayer y hoy, pues ustedes hicieron el esfuerzo, el máximo esfuerzo, para alcanzar a calificar en estos primeros tres lugares, integrando al cuarto lugar que la comisión consideró. Y de los 8 equipos que se registraron ayer en este evento deportivo, pues calificaron los 3, no sin antes también de integrar al otro equipo que calificó para cuarto lugar. Cuarto lugar lo ocupó el equipo de los elegidos de la comunidad de Plan de San Miguel. San Miguel Amoltepec. Perdón. ¿San Miguel? Amoltepec. Cochoapa el Grande. Municipio de Cochoapa. Hasta por allá atrás, ¿verdad? De San Lucas, atrás. Y gracias por estar con nosotros. Va a ser entrega del cuarto lugar el ciudadano Mauro Reyes Reyes como comisariado de bienes comunales. Cuarto lugar para el equipo de los elegidos. Ahí vemos la entrega formal de este detalle al equipo visitante de San Miguel.
a Moltepec, municipio de Cochuapa, el Grande. Gracias por visitarnos. La siguiente entrega va a ser para el equipo de combinados que ocupó el tercer lugar y va a ser entrega el ciudadano Pedro Candia Gálvez, representante de Santiago del Río. Equipo Halcones, que nos visitan de Plan de San Miguel, no, también vino de lejos, también de Yahweh, ya bueno, van vinados, dos combinados, no importa, bueno, el chiste que calificaron para segundo lugar y va a ser entrega el ciudadano Maurilio Gálvez Vivar como comisario municipal de esta comunidad. El equipo de bolcheviques también visitándonos desde la comunidad de Tlacuapa, ¿verdad? A 3 horas y media más o menos, o a 4 horas de camino, y ocupa el primer lugar. Va a ser entrega el ciudadano Rogelio Gallardo Vázquez, integrante de la comisión organizadora. Con ustedes el premio del primer lugar. De parte de la autoridad o de los señores principales, hoy también se les ofrece algunas palabras de agradecimiento. Me voy a permitir tomar el micrófono ya que lo tengo. Jóvenes deportistas, a nombre de la autoridad municipal, a nombre de cada uno de ellos como autoridades en esta comunidad, a nombre de la comisión organizadora que tenemos enfrente, y a nombre del público en general, se les agradece infinitamente su presencia y ser grata con nosotros en estos 2 días, que lo que se le haya ofrecido de alimentación lo hayan aprovechado con cariño, con efecto. La comisión organizadora les brindó ese servicio, o si algún momento se les hizo falta por llegar, a lo mejor les faltó una agüita, a lo mejor les faltó alguna otra situación. Sin embargo, estos compromisos para ellos es un poquito laborioso, porque este compromiso es grande. Ellos tienen que batallar para llevar a cabo el baile de las 2 noches, tienen que velar también por la alimentación de los grupos, bueno, coordinar con toda la actividad. Entonces, si por algún momento no se les dio atención adecuada, seguirlos recibiendo con los brazos abiertos, con o sin convocatoria física. Saben que el pueblo de Yahuitlanzala organiza los eventos más importantes, que es el cuarto viernes, y esta fiesta del 14 y 15 de mayo a nombre del patrón San Juan Bautista. Entonces, los 2 momentos nos pudieran volver a visitar y estaremos
agradecido de recibirlos con los brazos abiertos. Y gracias por escuchar, a nombre de la comisión, que les agradece. Por último tenemos el acto de clausura, como se inauguró ayer el evento, tenemos el acto de clausura de parte de un compañero principal. Para nosotros es un jugador principal, en su tiempo estuvo jugando y lo tenemos aquí con nosotros, don Ezequiel Candia Gálvez, quien va a clausurar este evento. Bueno, jóvenes deportistas, hoy siendo a las 4:48 minutos, se declara formalmente clausurado este evento deportivo que se llevaron durante los días 14 y 15 del presente. Gracias. ¡Bravo! Bien. Jóvenes deportistas, romper la formación. Antes. Desearles a todos, a cada uno de ustedes, un feliz retorno a su lugar de origen y como se les dijo, los estaremos esperando en una próxima ocasión. Romper la formación, ya. Este es mío. Dale, mire.